How are you? I hope you are fine. Well, today is Tuesday, the 19th of May, and what's the weather like today? It's sunny and hot, yes? Okay, so we're going to analyze the mistakes from Unit 3 and 4. Yes, all the things you have to pay attention, take into account. Okay, so a verb looks after animals. Acordate la S de present simple, la que usamos para routine. When it is he, she, or it, the verb take S, okay? I must study. Yes, el verbo más, el modal más el verbo en infinitivo. I must study, I must listen to the teacher, yes? I mustn't run in the class, okay? Then we have I can play quietly. I can listen to music loudly. Un adverb. Yo. My sister is playing at the moment. This is present continuous. Aro is más el verbo con ing. Y ahí te tenés que acordar. I am working. You are studying. He is fishing. Yes, we are playing tennis. Tom and Mary play football. Una cosa es decir, Tom and Mary are playing. Y otra cosa es decir, Tom and Mary play. Están jugando ahora o juegan, every day. Así que estudiate present simple y present continuous porque acá estamos repasando, ¿sí? Ojo con el vocabulario de las professions, de los jobs, a waitress, a farmer, a musician, ¿yes? Ojo con los comparatives. Si tenés dos personas, Ruth and Aldana, vos tenés un adjetivo, tall, ¿es short o long? Short. Entonces vas a decir, Aldana is shorter than Ruth. Ruth is taller than Aldana. Si te doy un adjetivo largo, beautiful. Ruth is more beautiful than Aldana. Aldana is more intelligent than Ruth. ¿Está? Acordate, cuando es corto que se agrega y cuando es largo. Si vas a decir el más, ¿sí? Si tenés el verbo tall, es corto. Entonces vas a decir Aldana is the tallest. Ruth is the shortest, ¿ok? ¿Es clear? Yes. Y después tenemos, así que eso presta atención. Si vos tenés un adjetivo largo, this is the most expensive animal. The most expensive animal, this is the most expensive supermarket, yes? The most. Entonces, tenelo en cuenta, yes? Después el present simple, a singer sings beautiful songs, la S tenías que ponerle. Present continuous, what are Tom and Mary doing? What are you doing? What are Tom and Mary doing? Yes, okay, what is she doing? Entonces vos te tenés que acordar con cuál va cada uno. Yes, okay, good. Then in the writing, acordate los nombres de las ciudades, Chaco, Misiones, ¿sí? Son con capital letter, con mayúscula, yes, okay? Is it clear? Capital letter. Y después, Formosa is more beautiful than Resistencia, ¿sí? Cuando es un adjetivo largo, yes? Formosa is the most beautiful. No me pongas esta I, es la I mayúscula. Configura el teclado y si lo haces a mano, así. La I mayúscula, ponen capital letter, okay? Well, ahora nos vamos a pay attention here, correct the mistakes. Y yo le puse volver a mirar, ¿sí? La videoclase para repasar los contenidos. Teacher Nicole is, ¿qué iba acá? The tallest. What do you like the beach because? No, acá va why. ¿Por qué? Why do you like the beach? Because it is relaxing. Se veía en la pista que es because. Claro, y la pista era because, que respondía con because. Muy bien, Alana. Who is the shorter? No. Who is the shortest? El más bajito. Yes. Ebed looks, ahí va la S, ¿sí? Porque no está conjugado. Está conjugado cuando le agregamos la S. I must to study. ¿Qué quiere decir I must to study? No, must study. Ojo ahí, ese fue tu error, Aldana, también, ¿eh? Ok, vamos al punto B. Yes, cada uno va a mirar sus correcciones. Ok, yes. You are going to open the Google Classroom, open your file. Yo estoy tomando esta como referencia, ¿sí?
cualquiera de las que tenía en la lista de los que corregí. ¿Está? Yes? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. I want to be a doctor. I can play in my bedroom quietly. My sister plays. At this moment, no. Is playing at the moment. ¿Está? Porque es present continuous, Nahuel, repasate. Acordate. Sometimes, usually, never, always. Yes? Every day is present simple. And now, and at this moment? Present continuous. Tom and Mary are playing football every day. ¿Viste que este era tú? Acá es present simple. Present simple. Okay? Play, perdón, acá. Tom and Mary play, okay? Ahora te lo corrijo otra vez, no vuelves, yes, okay? Yes, okay. Porque dice every day, Tom and Mary, tenemos plays, yes, play and are playing. No, play football, porque dice every day, okay? Is it clear? Yeah. Así que ahora te lo corrijo. Si lo estás mirando, te lo voy a pisar arriba, ¿sí? Porque se me pasó a la teacher. ¿Sí? Ok. Reading is the most watching TV. Acá tenés dos cosas que comparar. Leer, reading y mirar la tele. Entonces, ¿qué vas a usar? ¿The most watching TV? No. More interesting than. ¿Ok? ¿Is it clear? ¿Yes or no? ¿Yes? ¿Yes or no? Yes. Ok, good. Muy bien, acá Nahuel, ¿sí? Town, waterfalls, el vocabulario es súper perfecto, ¿yeah? El listening, Nahuel, te fue flojo, ¿eh? ¿Yes? Ok. Chicos, fíjense el listening, porque decía, I must be on time, y mostraba este que debía estar, sí, a tiempo, ¿yes? I mustn't drop later. I mustn't speak loudly. I must hold my hands or raise my hand. Yes, I mustn't throw litter in the classroom. I mustn't run. Yes, okay, good. And then, muy bien, acá, farmer and beds, but the others were okay. Ojo, entonces acá, esto es lo que te está fallando en la web, ¿sí? Mount Everest is the highest. Muy bien, acá. The same is the shortest. Teacher root is taller than. But are bananas more delicious? Is teacher root teaching? You mustn't drop litter. You must be quiet. What are Tom and Mary doing? Porque dice now. A singer sings beautiful songs. Y no vas a dar tampoco porque dice songs. ¿Está? Yes. ¿Ok? Entonces, prestar atención y ahí te puse present continuous. Now, at this moment, I am singing present simple. He sings. Él canta y él está cantando. ¿Yes? ¿Ok? Bueno, acá listening, ojo. ¿Yes? La ventaja es que vos en casa lo podías volver a escuchar. ¿Yes? ¿Ok? Come to Formosa. Muy bien la composición, Nahuel. Muy bien. Formosa is beautiful. Come to Formosa. Formosa has one of the wonders of the Argentine Republic. Yes, it has the safest waterfront for tourists. Wait, yes, it offers the most varied flora and fauna visiting. Come to Formosa. It is the youngest province in the northeast of Argentina. Yes, okay. Teacher, there a wonder. Maravillas, porque es una de las siete maravillas. Tenemos una de las siete maravillas. ¿Está? Muy bien ahí. Listo. Atención entonces. Yes. Ok. Es el tema de prestar más atención y repasar los contenidos que estuvieron flojitos. Well, so let's go very quickly now to the list of verbs. Yes, okay, wait a minute. So we have the irregular and the
you laugh. Because I... Okay. Regular, irregular. Vamos primero con los regular, ¿ok? Verbos regulares, ¿ok? ¿Cómo vamos a ir organizando y cómo te vas a organizar vos en casa? Atención. La primera clase, yo te voy a mandar study verbs. Regulars, regulares, 1. ¿Ves el numerito que tiene acá? ¿Yes o no? Yes. Entonces, esa lista la que yo quiero que estudies, la 1. Repeat. Live. Live. Lift. Lift. Play. Play. Plate. Plate. Like. Like. Liked. Liked. Visit. Visit. Visited. Visited. Clean. Clean. Cleaned. Cleaned. Cook. Cook. Cooked. Cooked. Yes. Ahí son los regulares. Eso me vas a estudiar. Acordate de hacer, ¿qué quiere decir study? Vas a hacer las repeticiones en casa por 5. 5. ¿Sí? Si necesitas más, le haces más, ¿ok? Y vas a ver verbos que ya te los sabes del año pasado y te los acordás. Entonces, a esto se le agrega ed, od, ¿está? ¿Yes? ¿Is it clear? Vamos a los irregulares. ¿Cuáles eran los irregulares? ¿Los que se le agrega ed o los que cambian la palabra? Los que cambian, ¿sí? Ok, y vamos a estudiar también uno. Por eso yo te digo que estudies uno de los regular y uno de los irregular. No te voy a poner desde go hasta ser porque puede ser que por ahí se confundan. ¿Sí? Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y así. Uno. Ahora estamos en la parte primera. ¿Sí? Go, went. Go, went. Go shopping, went shopping. Go shopping, went shopping. Go fishing, went fishing. Go fishing, went fishing. Make, made. Make, made. Send, sent. Send, sent. Sell, sold. Sell, sold. Okay, well done. Is it clear? So, te estudias por 5 repeticiones. ¿Dónde lo vas a escribir? En tu cuaderno de inglés. Okay? Is it clear? Well, yo te voy a mandar esto a Google Classroom. Ahora necesitas tener una hoja de estas. Yes. Si no la tenés de colores, no importa. Yes, ok. Is it clear? Yes, ok. ¿Tenés una fibra, marcador o algo? Yes, yes. Ok. Vas a poner análisis de mistakes aquí. Análisis de mistakes. Así quiero que uses la hoja. Dana, pay attention. Horizontal, darling. Yes, ok. Análisis de mistakes. Pone la fecha, with the date. ¿Y qué me vas a hacer en esto? Un ejemplo con present simple. Con una profesión. Yes, ready? Dale. Ready, steady, go. A teacher. A teacher teaches English. Este es el verbo. Y vos le vas a agregar ES porque a teacher, ¿qué cosa? Enseña. Enseña, dale. A teacher teaches in a classroom. A teacher teaches Spanish. Teaches lessons. Yes, ok. Ya está el ejemplo para que vos te acuerdes. ¿Qué? Con he... She and it, el verbo lleva ese, ¿ok? Y le pones al lado. No vayas a gastar tanto la hoja, hace la letra prolija, ¿yes? He, she, it, verbo con ese, ¿yes? Le pones al lado, he, she, it, verbo con ese, al lado de tu frase, 2 puntos, he, she, it, verbo con ese. Y ahora me vas a hacer una frase, you are going to write abajo una frase con present continuous. La a teacher o the teacher que is teaching at this moment. Teacher Ruth, yes, teacher Ruth is teaching at this moment. My father is working at this moment, yes. The farmer is picking up fruits at this moment, yes. Yes.
musician is playing the violin. Y le pones al lado present continuous, así. Am, are, is, más verbo con ing. Así quiero que le pongas al lado de present continuous. Yes, ponele present continuous. ¿Sí? Present continuous y pones am, are, is, más verbo con ing. Yes, okay, good. Come on. Yes, don't worry, don't worry. Yes, then you pass it. Yes, okay. Okay, amaro is plus verb with ing. This is present continuous. Yes, present continuous. Okay, good. ¿A dónde nos vamos ahora? No vamos a escribir todas las profesiones, a escribir una frase con más y otra con más. Dale. I must listen to the teacher. I must play the piano. Ajá. Y estamos hablando de las reglas del salón. Yes, I must, puede ser I must play the piano en tu clase de música. I must listen to the teacher. I must study. Yes, una con I mustn't. I mustn't. I mustn't throw litter on the floor. I mustn't do bullying. Yes, okay. I mustn't bully, se dice. Yes, okay. Good. Yes, all right. Ready? Okay. Después de esa frase con más y más, vas a escribir una con I can play the piano easily. Con un adverbio. Yes, I can play the piano easily. Fácilmente. Yes, I can cook quickly. I can cook pizza quickly. Come on, write it. Come on, darling. Yes, I can ski. Yes, fast. Fast no va fastly, porque es irregular, No es fastly, sino fast. Yes, es el adjetivo es igual que el adverbio. I can run fast. Yes. Are you a fast runner? Acordate que fast es irregular, no cambia, no se pone fastly. Ya estamos con eso, present continuous, ta 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 ta. Y ahora un te doy el adjetivo tall. Compara dos personas. Yes. Your mother and your father. My mother is taller than my father. Vamos a hacer un ejemplo con cada uno. Come on. Younger than, okay. My mother is younger than my father. Come on, ready? Ahora te doy un adjetivo largo. Beautiful. Yes, beautiful. I'm beautiful. I'm beautiful or more beautiful? I'm more beautiful. Beauty, beautiful. Beautiful. Yeah. Okay. More adjetivo largo, beautiful. Than more intelligent. My friend. Yes, okay. More intelligent than. Okay, is it clear? Entonces, te podés ver los videos de las otras clases. Te podés ver este donde estamos dando todo de vuelta otra vez. Estamos enfatizando todos los errores. Ahora, vamos a hacer, ¿ya está? ¿Con adjetivo corto y largo? Yes, ok. Vamos a superlatives now. Ok, te doy short. A ver, ¿quién es más bajo? Shorter than. Compará dos cosas de tu familia, dos miembros, no cosas, personas. My uncle is shorter than my... Tal, no te olvides de el verbo, My uncle is shorter than my mother is shorter than my aunt, yes? Ok, y ahora voy a decir, ¿quién es? Fulana is the, acordate, the shortest la más baja, acuérdate, shorter than comparación. ¿Qué quiere decir the shortest? ¿Quién es? My mom, my dad is the shortest.
Y ahora alguien de la familia is the most intelligent. Bien prolijo, por favor. The most intelligent. Y de handsome. Is the most handsome. El más guapo. Acuérdate, handsome para los varones, beautiful para las chicas. Yes, está. Y ahí te queda hecho todo lo que es análisis de mistakes, ¿ok? Yes, is it clear? Puedes hacer con preguntas también. Is teacher Ruth the most beautiful in the class? Is Aldana the shortest in the class? Is Pilar more beautiful than Valeria Massa? Or is Pilar more beautiful than Dua Lipa? Is Pilar the most intelligent in the class? ¿Está? Puedes hacerlo esto, puedes jugar con esto, ¿ok? Listo. Ahora te queda eso de la tarea, la primera lista, la lista de verbos, el 1, tanto los regulares como los irregulares, ¿ok? Well, bye bye, see you next class. Bye bye.